Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también es gratis, está en la red. El catálogo tiene el interés de a los que nos gusta, ¿no?, tocar, ¿no?, la cultura de oler las páginas y de tocar, imita como los paneles, ¿no?, las páginas, ¿no?, ese insulto y ese de color y de... Pero está en la red, pasaremos al Colegio de Arquitectos, la dirección, el link directo para... Y está en PDF en su totalidad, que son casi 400 páginas, y se puede descargar, con lo cual se puede ver. Parte del gran interés, aparte de la tesis doctoral que durante año y pico he tenido la suerte de hacerme perdida en las páginas con mis amigos, ¿no? Pero aparte de eso he tenido la suerte de que han hecho una contribución especial todos esos nombres que aparecen ahí, José Calavera Ruiz, con artículos de distintos temas, Antonio Fernández Alba, con otro artículo, Manuel Fernández Cánovas, Javier Manterola, que también ha estado aquí muy... Vicente Mas, que fue director de la revista durante algunos años, o Francisco Morán, que fue el encargado de hacer esas fichas que comentaba, ¿no?, de estructuras, y que cuando llegó el primer ordenador y los primeros cálculos, sí, muy interesante también. Antonio Lamela, que por supuesto de la época, como FISAC, colaboraron con la revista y hay cantidad de artículos de toda su innovadora obra de una manera continuada, ¿no? No solamente, he dicho mucho lo internacional, pero por supuesto lo nacional era lo que más se defendía, ¿no? Aprender. Javier Ruibamba, otro artículo sobre la innovación, lo difícil que era innovar en aquel momento, ¿no? Y Fernando Sánchez Dragó, un artículo entretenido también, y que, como he dicho, aprendió, él lo dice así, ¿no?, que aprendió a escribir en aquella revista, ¿no?, y que aquel mundo lo describe, era un mundo como de una novela de Hemingway, ¿no?, un mundo absolutamente diferente, ¿no? Y José Antonio Torroja, que además ha sido asesor, ¿no?, ha sido mi asesor en la exposición, y que hemos tenido esa suerte de trabajar juntos. Sin más, les voy a ceder la palabra a ellos. Solamente agradecer que la atención y sin más, Torroja. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me habéis hecho de venir aquí, porque cada vez que nos pide algo de esto, Pepa me empuja para que diga que sí, claro. Y en principio la reacción inicial es decir que no, porque ya uno está un poco cansado, es bastante mayorcito, y lo que quiere es quedarse en casa. Pero luego, cuando uno se encuentra en estos sitios, está feliz por haber venido. Y yo tengo que decir que lo que dice Pepa, de que para ella ha sido una ayuda enorme el tenerme a mí de asesor, os aseguro que no. Os aseguro que lo ha sido todo ella. Yo de vez en cuando me decía, ven a mi estudio. Yo lo veía lo que estaba haciendo y le decía, a mí me parece muy bien. Todo lo hacía ella. Todo. Es una exposición de principio a fin, organizada por Pepa con sus propias ideas. Lo de el espíritu impreso de una idea, que es una cosa preciosa, se lo ocurrió a ella. Yo aquí he puesto algo, luego comentaré, es casi lo que más me va a dedicar, del ideario de Torroja. Sería mejor, lo del ideario parece un poco rimbombante, sería mejor decir la idea. La idea esa que comenta Pepa, porque efectivamente es lo que se ha recogido. Pepa ya ha comentado casi todo lo que iba a decir yo. Esta es una foto de Eduardo Torroja por la década de los 30. Esta realmente joven es la única que yo tengo de aquella época. Cuando creó el instituto, estaba trabajando en la Junta de Construcciones de la Ciudad Universitaria y creó el instituto, entonces se llama Instituto Técnico de Construcción y Edificación, como ya ha comentado Pepa, porque además es curioso que el primer presidente del instituto, indudablemente puesto por Torroja, fue don Modesto López Otero, el arquitecto director de la Junta de Construcciones de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Por lo tanto, mi padre tenía muy claro, cuando puso de presidente del instituto a un arquitecto, que al hablar de construcción muchas veces se orienta uno hacia la ingeniería, no solamente la de caminos, sino también la industrial, etc. Y él quería que tuviese claramente el concepto, ya se llamaba Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, porque la edificación tenía que ser un algo fundamental en la revista, como realmente lo fue, aunque también hubo mucho de ingeniería de civil, pero la construcción. Lo primero que traigo aquí es una serie de portadas de la revista. Esta es el número uno, con el anagrama de Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. Esta es una más adelante. Van cambiando rápidamente, bueno, primero tímidamente y luego de forma explosiva, va cambiando el carácter de la portada, como queriendo decir, señores, la técnica es, no tiene por qué ser triste. En una portada de estadios, ponen un corredor, una portada, un número dedicado a escuelas, pues la portada parece de un niño, ¿no? De niños, o los anuncios, etcétera, todo eso que comentaba antes Pepa. Era el querer decir, la técnica no tiene por qué estar reñida ni con el arte. Esto te digo porque a partir del año 84, cuando se habían cumplido 3 años, la revista pasa a tener como portada fotografías. Fotografías muy bonitas, pero es otro carácter diferente. El espíritu ese del que ha hablado Pepa es un espíritu que yo creo que estuvo en el instituto durante la década de los 50 y de los 60. O sea, después que murió mi padre, que murió en el año 61, se siguió manteniendo el mismo espíritu, el mismo tipo de revista, hasta algo más de los 70. O sea, 50 y 60 son las dos épocas, a mi modo de ver, que son las de en los que la revista tuvo una incidencia enorme en la construcción aquí en España y en su difusión. Bien. Naturalmente, el carácter de esta revista era muy diferente que la que inicialmente se creó por la gente del Instituto Técnico de la Construcción y Edificación. O sea, en el año 34 se creó una revista que se llama Hormigón y Acero, que se sigue publicando hoy, pero con otro carácter. Y esta revista ya inicialmente estaba muy orientada hacia la parte estructural de las construcciones. Sin embargo, en el instituto mi padre quiso que fuese todos los temas que entran en la edificación. Construcción, naturalmente, normativas, etcétera, la parte más teórica, pero igualmente fachadas, instalaciones eléctricas, instalaciones de calefacción, instalaciones de aire acondicionado, que entonces eran muy nuevas, etcétera. Y los investigadores del instituto normalmente empezaron a utilizar la revista para mostrar sus resultados de investigación. Por ejemplo, la anterior era de ingeniería civil, pero esta es el aparato que se utilizaba en los años 50 y algo para medir los ruidos en los edificios, o unos artículos sobre la medida de la resistencia del hormigón una vez acabado. Quiero decir con esto que, naturalmente, la revista empezó siendo utilizada por los investigadores del instituto, también dedicados a temas mucho menos ambiciosos, pero importantísimos, que eran la redacción de ciertos manuales prácticos de cualquier actividad, para enseñarle a la gente, que entonces sabía poco de estas cosas, enseñarles pues cómo hacer unas instalaciones de aire acondicionado, etcétera. Era todo, no solamente investigar, sino enseñar. Pero mi padre también quiso, como lo ha comentado Pepa, ¿para qué sirve lo que estamos estudiando aquí en esta revista? Pues para construir. Pues vamos a ver las obras que se han construido, no solamente las antiguas, como en este caso en ingeniería civil, sino los nuevos métodos de construcción, tanto de estructuras, generalmente de puentes, como de presas, están en la revista.